Rogelio Ramos. Rogelio Ramos. No, no, ¡Rogelio Ramos! Le voy a pedir aquí a la producción que pongan el escalón más bajito. Soy un señor de la tercera edad, hombre. Subí y sentí que se me iba a caer la próstata. No sé si se me resbaló por ahí. Es que llega uno a cierta edad, que ya dijeron, ya dijiste tú de qué año somos, en que la edad te empieza a castigar de madre, güey. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chavo, así como Dani, que estaba joven, sí, de, ¿no?, la edad de Dani. ¿Qué edad tienes, mi Dani? 27. 27, ¿no? Una chulada. Fíjate, cumple días hoy. Entonces, yo me acuerdo de esa edad, me levantaba al baño, compadre. Cenaba bruto, pisteaba, me levantaba toda madre, hasta en la mañana que ya me iba a jalar, con una presión. Su pinche manda, no ma, me agarraba del toallero porque decía, no mames, voy a volar. No, es que era una presión bruta, güey, de veras, me agarraba el toallero. Y ya cuando lograba controlar aquel animal. Yo no dije grande o chico, simplemente descontrolado. Me escribía yo mi nombre, así mi número de cuenta del banco, una chulada, güey. Y ahora ya de los 60 para arriba, güey, hijo de la chingada, güey. O sea, antes podía comer todo. Ahorita me como un chocolate con rompope, me comí el otro día, güey. Hoy en la madrugada dije, che, mi chingada, están alterando el puto chocolate, güey, porque me sentía muy pedo, ya quería demandar a los del chocolates. Me levanté al baño varias veces a hacer pipí, pero a veces aunque no trague nada, ya me levanto mucho, güey. No sé tú cómo le haces, güey, porque ya ves que cuando dormimos juntos no te... ¡Ah! No se levantó, nada se levantó, pero no se levantó, no, yo sí me levanto en la noche, güey, estoy dormido. Y aparte, para la gente que tiene mi edad o los que están jóvenes y tienen ese problema, cuando se estén orinando en dormidos y sueñas que estás en el baño, es un pinche truco que te hace la naturaleza para que te mece en la cama. No, tú levántate al baño, güey, no, es que sueño que estoy meando, no, güey, porque te meas. Te me das gacho, güey. Entonces yo me levanto, voy al baño y ahí voy todo pendejo, güey, y levanto la tapita porque mi vieja le encabrona que la moje, güey. O sea, yo no sé por qué se enoja, güey. Me dice, ¿cómo chingados mojas? ¿Cómo mojas? Si la taza está así, tú tienes una chingaderita. Bueno, es mala puntería, nunca es mala voluntad. Yo, es que a veces, no sé si les ha pasado también a los jóvenes, haciendo pipí y se sesga y chingale, cae donde no debe. Entonces yo ya como me levanto en la noche a hacer pipí, güey, no oigo, güey, porque ya el chorro a mi edad, pues ya no es un chorro como antes, es un pinche chorrillo, pinche que apenas cae en la porcelana y va como así, güey, como ya. Es más, güey, yo creo que 2 meses más y voy a tener que sacar los miados así con pasta de dientes, porque sí, ya estoy batallando un chingo, güey, estoy batallando. Ya llegarán, cabrones, ya llegarán, Y entonces no oigo el chorro y yo estoy así haciendo pipí, y digo, ya acabé, güey, yo estoy seguro que ya acabé y no he acabado, güey. Entonces me voy y ya meo más en la pijama que en la taza. Y ya ves que Hansel y Gretel dejaba un yo así de puro miados hasta la cama. Así me voy. Y desgraciadamente, también las mujeres cuando están viejas, cuando lleguen, van a ver, güey. Porque llega una edad en que no te, la naturaleza no te perdona, güey. Estornudas y te meas. Así. ¡Ah, ching! ¡Ah, la madre! Así es. Entonces, si te pedorreas. Y no, digo, no lo puedes evitar. Mira, hace poquito llegó mi sobrina. Tiene... que 22 años, 23, con una amiga de ella, y me dice mi sobrina, hola tío, hija mi hermano, hola mija, ¿cómo estás? Beso en la mejilla mi sobrina, y su amiga me dijo, hola señor, le dije, hola mija, y yo escucho a mi sobrina que le dice, saluda a mi tío de beso, salúdalo de beso a mi tío, y la pinche huerca dijo, ay no, ni madre, no, tu tío tiene cara de lujurioso, dije, mira pinche huerca cabrón, cara de lujurioso, yo, y aparte pues será nomás la cara, porque... Dije, cara de lujurioso. Y mi sobrina, bien buena onda, dijo, ay no, pues mi tío bien buena onda, acércate, dale un beso, al cabo, ya está viejo, no te hace nada. Dije, ah, qué hija la chinga. Y tú dijo, nomás que agua, porque tose y se pedorrea, cuídate. Y sí, güey, llegas una... y buscas a quién culpar y eres tú solo. Yo me acuerdo, papá, güey, subí las escaleras, pobrecillo, no se da... y yo atrás, y tú me decías, creo que tocan, hijo, no, cual pinche, me vengo fumando todo lo que avienta usted, güey. Es, la vida cambió, porque antes no le podías decir a tu papá nada, güey. Yo me acuerdo, yo llegaba corriendo así con un amigo que, vente, te invito a comer a la casa, y llegábamos corriendo, y papá volteaba la pinche mirada así, güey, y me detenía yo, mamá, cabrón. Y me decía, ¿qué usted chinga escandalera? No, perdón, papá, perdón. Dígale a su amigo que venga mañana. Ay, no, chíspale la chingada.
Llega mi papá y dice, saluda al señor, se va a dormir. Sí, sí, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Y me iba a dormir 4 de la tarde, obediente yo, obediente de madre, güey. Ahorita, güey, yo a mis hijos les hago así y el güey te... Y me contestan así. Y luego saco el celular, mi hijo, y veo y me puso un mensaje. Papá, estás poniendo una cara de pendejo, no sé qué traes, no sé si te estás bien. Ya no hay respeto, no hay moral, no hay nada, güey. Los hijos ya no te respetan, o por lo menos los míos, ni los nietos, cabrón. Ni los nietos, güey. Tengo una nieta que tiene 12 años, y pues digo, pues, mi nieta, y la única mujercita de nieta que tengo, porque tengo nietos hombres. Y el otro día fuimos a la Ciudad de México, y bajando en el aeropuerto, pues íbamos a agarrar un taxi, y veo que dos güeyes de los maleteros están peleando. ¡No, hijo, te pinche maca, no sé qué! Y yo le agarro y le digo, hazte para acá, mija, hazte para acá. No le hagas caso, pinche te por ochos. Y ella asustadía, no te hace nada, mija, ya subimos al taxi. Y yo para que se calmara le digo, oye, mija, ¿tú sabes qué es te por ocho? Y me dijo mi nieta, no, no, abuelo, te por ocho es 24. Y volteé a mi nieta y le me dice, oye, abuelo, a ti te pagan por contar chistes, ¿verdad? Y le digo yo, esto es verídico, ¿eh? Le digo, sí, mija, ese no lo cuentes, mijo, porque me vio tan pendejo, güey. Esto es real, güey. Y es que esa niña, desde que estaba chiquitilla, me jodía, güey. Yo un día le hablo, tenía ella como 7 años, güey. Ahorita ya tiene 12, 13. Tenía como 7 años y yo hablaba a casa de mi hija y me contestaba ella, bueno, 7 años ya, ¿no? Y yo le hablaba como bebé, güey, porque es abuelo. Hola, chiquita. Hasta me empinó, ¿cómo está, mamá? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo te andas potando? Ya ves que uno de abuelo, pues, chingado. ¿Cómo te andas potando, mamá? Me ando portando muy bien. ¡Ah, qué bueno! Mándame unos besos. Y ahí está la huelga. ¡Ay, qué bonito beso! Ahí está su mami, mija. Sí, aquí está. ¿Me apasa a su mamá? ¿Me apasa? ¿Sí sabe quién soy? ¿Sí sabe cómo me llamo? Y un pinche silencio, güey. Cierto, ¿eh? Y mi nieta, mamá, te habla mi abuelo, pero yo creo que ahora sí ya está bien enfermo porque ya no sabe ni quién es ni cómo se llama. Me acaba de preguntar ese nombre. El aplauso fuerte para Rogelio Ramos, que se escuche. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir.